Hola, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva salida, a esta nueva aventura de pesca. En esta oportunidad me dirijo hacia el embalse Los Aromos. Voy con un paddle, una modalidad nueva para mí que me siento súper conforme porque realmente es muy, muy entretenido. Es algo muy dinámico y aparte que uno puede divisar los peces, se siente muy en contacto con la naturaleza y realmente me tiene bastante, bastante sorprendido, y también es algo que es bastante gratificante. El paddle que estoy usando lo puedes encontrar en Kaimi Allen, es de la marca Duca, es algo que es propiamente tal de Kaimi Allen, así que bueno, sin más preámbulos, lo invito a este viaje. Vamos por esos pejerreyes. Amigos, hemos llegado al embalse. Sopla un poco de viento, pero bueno, lo vamos a intentar de igual manera. Súper lindo el día, hace mucho calor. Y este es el panorama. Acá tengo el bombín o la bomba con su respectivo acople. Súper fácil, súper sencillo. Acá tenemos una entrada y una salida. Perfecto. Entonces vamos a conectar ya a la salida del aire la manguera, ya, y este otro acople. Vamos acá, sacamos esta rosca y conectamos de esta forma. Y ahora vamos a proceder a inflar este paddle. Las indicaciones nos dicen que son máximo 15 psi que le podemos insertar de aire, ¿verdad? Entonces acá tenemos el manómetro correspondiente. Yo le voy a echar 12 psi, con eso creo que ando súper súper bien. Y bueno, comencemos. Bueno amigos, ya tengo el paddle listo. Comenzó a salir algo de viento, entonces lo que voy a hacer es obviamente que subirme y comenzar a navegar un poco por este sector. Así que vamos, voy a hacer que el dron me persiga para que puedan apreciar un poco de esta maravilla, que realmente se siente muy rico el contacto con la naturaleza. Y vamos. Carpas a montones acá, qué lindo. Bueno, todo esto se puede apreciar sobre un standard paddle.
chicos y damos inicio a esta travesía. Estoy con el paddle Duca de Kaimi Allen, caña Palms Pinwheel. Esta presenta un casting weight hasta 3.5 gramos. Voy a estar lanzando con Tebo. Y bueno, espero tener suerte y lograr capturar algunos pejerreyes. Estoy recién iniciando en este mundo del paddle. Lo encuentro súper entretenido. De momento no tengo viento, las condiciones están bastante buenas para lograr una buena estabilidad. Y bueno, vamos a estar en eso. De momento, y lo que me complica más es esto. La transición en donde tomo la caña, ¿verdad? Y dejo el remo. Voy a estar con esta armada al volantín. Vamos a ver si tentamos algún pejerrey. Lo que se siente estando sobre un standard paddle es muy rico, la sensación es bastante gratificante. Y continuamos recorriendo este embalse con el paddle. La verdad es que cada vez me siento más cómodo, me siento más seguro. Una linda disciplina que espero poder dominarla en un tiempo más. Encuentro súper fascinante poder pescar sobre un paddle. Aún no logro piques, pero ya vendrá. Es cosa de paciencia. Por lo visto afuera tampoco ha logrado alguna captura. Así que estamos intentando, tratando. Así que vamos a hacer la transición, que esto era al comienzo lo que más me costaba y ya cada vez me cuesta menos. Pique. Pique, tenemos eso. Vamos. Qué entretenido. Muy, muy entretenido esto, chicos. Finalmente uno puede con estos equipos buscar dónde están los peces. Las personas que están afuera aún no logran capturar. Ya el pejerrey está más adentro. Pero vamos, vamos, vamos por más. En esta entretenida jornada de pesca sobre paddle. Vamos, vamos. Eso es. Esperando el pique. Vamos. Vamos, vamos. Eso. Vamos, vamos. Pique, eso tenemos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Me comieron el gusano. Tuve muchos, muchos piques. Está bastante entretenida esta jornada. Así que nos acomodamos en el paddle. Ya dejamos la caña, acomodamos el carrete. Ahora yo lo tengo conectado con un hilito, por si acaso si me caigo. Voy a adosarme el linch y comienza el tema de la subida. Ya, acomodo el remo, me impulso un poco, busco la estabilidad, el equilibrio, me paro y comienzo
a remar. Ya todo es más fácil, ya todo es muy rico, ya no se siente esa preocupación de la caída, cada vez hay más confianza de mi parte. Y bueno, vamos a buscar esta especie de estelas que se producen sobre el agua. Ahí estoy buscando los pejerreyes, los estoy buscando en superficie. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo de este modo? Porque si es que me llego a enredar, también va a ser algo nuevo para mí, el hecho de quitar el enredo. Y de a poco, chicos, de a poco, de a poco, de a poco. Creo que de momento vamos súper bien. Es un deporte bastante entretenido, muy dinámico, pero que se necesita práctica. Práctica, práctica. Así que, como pueden ver, ya puedo remar súper rápido. La estabilidad es muy, muy buena. Y estoy llegando donde quiero poner mi cebo, que es sobre estas estelas que están acá, que es donde están los pejerreyes. Así que vamos, vamos por ellos. Vamos por ellos. Ya, ahora vamos a hacer la transición, chicos, de dejar el remo. Ya no me cuesta nada. Lo que antes era una odisea, ahora ya no cuesta nada. Posicionamos nuestro flotador, enrollamos muy suave, muy, muy suave. Esperando el pique. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nada esta vez. Por ahí ya puedo ver que hay mucha actividad hacia mi derecha. Wow, se me enredó un poco esto, así que vamos a desenredarlo de forma inmediata. Tengo la escoba, pero no me importa. Estamos en modo aprendizaje, estamos en marcha blanca, así que todo vale, chicos, todo vale. Pique, eso es, vamos. Tenemos. Eso es. Qué lindo pejerrey. Muy, muy lindo. Acá está. Maravilloso, chicos. Estoy súper contento. Y también muy sorprendido de las garantías que te ofrece el paddle. Estos beneficios de poder llegar definitivamente en donde se encuentran los peces. Ay, ay, ay. Maravilloso. Maravilloso, chicos. Ahí logré desenredar esto. Es una armada bastante precaria ya. No le puse nada de empeño, tampoco mucho color. Buscando estos pejerreyes. El pique está adentro, chicos. Estoy prácticamente en la mitad del embalse. Pique, eso. Vamos. Vamos, vamos. Pique suave nuevamente. Pique, eso es. Vamos. Vamos, vamos. Qué rico. Y qué bien se pasa acá, pescando sobre un paddle. Estoy súper contento, chiquillos. Estoy súper emocionado por lo que he logrado hasta el momento.
Esta es mi tercera salida. Ya la primera la intenté en el mar. Creo que fue un poco osado en ese sentido. Luego vine nuevamente acá al tranque, al embalse, y apareció el viento, entonces nada que hacer, piqué nuevamente, y finalmente el día de hoy, en donde se me dieron las condiciones y también manejo mucho mejor el mecanismo del paddle, ya, sobre todo lo que es dejar el remo, que era lo que más me costaba al comienzo. Pique, vamos, vamos, eso es, vamos. Qué maravilloso, chiquillos, qué rica pesca que estoy realizando el día de hoy. Insisto, las personas que están afuera aún no logran sacar nada, el pejerrey está más adentro y logramos buenas pescas con el paddle, con esta posibilidad que nos da, que nos entregan este tipo de equipamientos. Pique. Vamos, vamos. Ya el gusano está prácticamente la piel. Pique, eso es. Vamos, pique nuevamente, pique, eso. Pique, vamos. Qué rico, qué lindo. Qué lindo, chicos. Qué lindo, qué experiencia más gratificante. Y eso, creo que ha sido mucho. Ya quería compartir con ustedes mi experiencia en el paddle. Así que feliz y contento. Retorno a casa. Vamos de vuelta. Ahora, lo que les explicaba, que ya manejo mejor la situación, que era lo que más me costaba al comienzo, que es dejar definitivamente la caña acá sobre el paddle, ya que ahora ya no me cuesta prácticamente nada tomar el remo y comenzar a navegar buscando la orilla. Jornada muy gratificante, jornada muy rica. Tuve suerte de poder capturar algunos pejerreyes. Así que vamos a la camioneta y ya vamos camino a casa. Chiquillos, encantado. Para mí un placer compartir todo este tipo de información con ustedes. Por mi parte, súper contento, súper feliz. Logré el objetivo. Y eso, nos vemos en una próxima aventura de pesca. Chao, chao.